Yo me llamo María del Rosario. Yo anduve buscando ayuda con muchas personas. Pagamos mucho dinero por muchos lados. Mi señor estaba muy enfermo. Donde quiera anduvimos buscando personas que lo ayudaran y nos pues sacaron mucho dinero y nunca le hicieron nada. Nomás medio lo ayudaban y ya lo dejaban. Hasta que una persona me dijo, ya no vayas con nadie, vas a ir con la señora Idalia, ahí Simonita lo va a curar. Vinimos para acá, nos tocó venir para con ella, conocerla, y desde esa vez para acá, él se alivió. Él tenía pues una enfermedad que le habían puesto su ex familia, porque fueron todos los que estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y pues de ahí para acá nosotros hemos estado bien. Personalmente me dio muchas fuerzas. Yo me veía muy decaída, yo no podía ya seguir, yo me decaía mucho, me tumbaban en la cama y yo no podía venir. Ya después de que pasó eso, yo traje a mis hijas, a mi familia, a mis nietos, a mis hermanas, a todos los he ayudado. Traje a una amiga que ella tenía, le habían dicho que tenía cáncer. La operaron supuestamente de ese cáncer. Después de ese cáncer le salieron muchas llagas a ella. Y vinimos, yo la traje a ella, la muchacha, para acá. Y ella se alivió y le dijo que no era cáncer, que era algo que le habían hecho. Ella con dos curadas tuvo y dijo, usted se va a ir de donde la trajeron, y ella regresó y ella está bien. Nosotros recomendamos muchas personas porque a nosotros nos dio mucho gusto estar bien y sentirnos bien con Simonita. Simonita no nos cobra, Simonita nos ayuda sin interés de nada. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos con ella porque ella da ayuda a la gente que no tiene. Hay ocasiones que hay gente que viene que no tiene para dejarle y ella agarra de su cantarito para darles algo a esas personas. Y ella nos da de todo corazón lo que ella tiene. Buenos días, mi nombre es Camilo. Mi testimonio es corto porque tengo poco tiempo asistiendo con la señora Idania Simonita. Me ha dado muchos buenos beneficios en cuestión de salud. Tenía un problema algo del cabello que no me podían controlar los doctores. Y en 3 semanas que tengo consultando aquí, ya veo unos avances muy buenos. Me siento más tranquilo, ya no me siento estresado. Me voy a mi trabajo más tranquilo, no con la presión de que traigo ese problema de salud. Ya me siento mejor. Aquí yo llegué por una vecina de mi esposa que le comentó que el problema que yo traía, la vecina traía el mismo problema que traía yo, que era un problema en un pie. Y nos animamos a venir, claro, al asistir aquí hay que venir con mucha fe principalmente, porque es lo que nos da la fuerza para que nos puedan apoyar aquí. Es todo, gracias. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos los que se encontraron reunidos en este lugar, porque pues venimos con una gran fe y una esperanza. Yo vine con un gran dolor en la pierna y gracias a Simonita y a todo lo que hace, me ha ayudado muchísimo. Ahorita ya llevo pues un 8% de ayuda en el dolor, ya me siento bien, gracias. Y pues estoy muy agradecido por todo, así es, muchísimas gracias. Buenas tardes, yo tengo una amiga que se llama Liz.
Ella me habló de Simonita, tengo apenas 2 semanas viniendo, y esas 2 semanas que tengo aquí viniendo con ella, la verdad, me he sentido muy bien. Pues en lo que cabe de todo lo que yo traía, hasta ahorita pues ando muy bien de mi dolor de espalda, porque yo hasta lloraba por un dolor de espalda que de repente se me quitó de la noche a la mañana. Ya no supe nada de ese dolor de espalda. Ahorita sigo viniendo, y hasta que Dios me permita pues estar aquí viniendo con ella, porque pues me enseñaron el camino y ese camino me está gustando mucho, la tranquilidad y la paz que siento al venir aquí con ella. Buenos días, mi nombre es Víctor. Yo conocí a Dania por parte de mi hermano. Yo andaba bien mala de mi pie y vine aquí con ella, y gracias a Dios me sacó adelante de mi pie, porque me lo iban a cortar. Y ella, Simonita, nos me ha ayudado bastante, a mí, a mi familia, a mi hija. Mi hija también andaba mala de su pierna, y gracias a Dios ella nos ha ayudado mucho. Y pues yo la recomiendo, porque hemos visto muchos cambios. Pues sí, de volada ves cambios en ella. Pues sí, que te ayuden. Y yo estoy bien agradecida con ella, tanto yo como mis hijos, mi familia. Y como te comento, yo vine a dar aquí por parte de mi hermana. Y por eso la conozco a ella. Y pues yo también traía un problema en mi estómago. Y ya desde que vine a dar con ella, o sea, vi muchos cambios. Muchos, muchos cambios. Y pues con Simonita estoy muy agradecida, con Dani. Y yo le recomiendo, pues, ¿verdad?, para que mucha gente que necesite ayuda se acerque a ella. Y para que vean que, pues, que hay un cambio. Y agradecida con Simonita. Gracias. Hola, buenos días. Mi testimonio es, yo vine aquí con Simonita porque yo me sentía muy mal, me sentía en depresión, me dolía mucho el pie, yo no podía ni subir la escalera, y fue una cosa muy fea que, pues, gracias a Dios he salido adelante con Simonita. Y pues ya andaba en depresión, y pues me di cuenta por el Face que siempre tenía mucha gente, y pues yo vine, y el día que yo vine ya se iba, porque pues ya había tenido mucha gente ella, demasiada gente, y pues me dijo regresa el otro día, y vine, y gracias a Dios me ha ayudado, y pues sí, se las recomiendo. Bueno, me recomendaron Connie Dania, porque tengo ya 4 años que me aparecieron unos tumores en la boca, y a pesar de que estuve en tratamiento con diferentes doctores, porque nunca me pudieron encontrar qué era, de dónde venían, ni por qué me estaban apareciendo, hasta que por fin ya que vine con Idania, y a través de las curaciones que me ha estado haciendo Simonita, se me empezaron a secar. Y ya dejé de tener dolor, porque fue mucho tiempo el que estos tumores estaban en mi boca, me infectaron todos los nervios de la cara, entonces me dolían todos los oídos, la nariz, todos los dientes. Estuve casi 1 año y medio sin poder comer por el dolor tan intenso que tenía. Y pues el tratamiento que me daban para el dolor pues eran puras drogas, en que estaba totalmente dormida todo el tiempo para no sentir dolor. A través de las curaciones, los dolores ya cesaron, los tumores se me empezaron a secar, y he estado ya teniendo mucha mejoría. Ya los médicos encontraron la causa y ya me pudieron dar un tratamiento adecuado. Ya no estoy tomando tantas pastillas, y ya puedo al fin comer
aunque sea cosas suaves, porque pues antes puros líquidos podía tragar porque ni siquiera podía masticar. Y pues estoy mejor gracias a Edania y al Espíritu Simonita, que es el que baja con él. Antes que nada, buenas tardes, para dar un testimonio de desde el año pasado que empecé a llegar aquí con Simonita. No tenía fe, no creía, y mi esposa me dijo, me contó sobre esto, y tenemos un problema de separación de familia. Toda la familia de nosotros estaba, por parte de mi esposa, estaba desunida. Yo, a raíz de que falleció mi mamá el año, hace dos años, ya dos años, igual estaba por los suelos, y vine acá a las consultas, y nos ayudó mucho, las limpias, nos quitó un gran peso encima, y en el trabajo no nos rendía el dinero, no nos, o sea, nada nos beneficiaba. Y gracias a Simonita y a Idania, que nos ha ayudado hasta hoy día, seguimos aquí con la fe, y seguimos llegando, y seguimos consultando, y 100% para mí, mi fe está al 100% de nuevo aquí. Por mi parte es todo, y le agradezco mucho a Idania y a Simonita que nos ha ayudado. Hola, buenas tardes. Mi testimonio es que yo vine aquí por una situación de una sobrina de salud, y gracias a bueno, primeramente a Dios, a Idania, Simonita, mi sobrina ha salido adelante, y de pasada pues nos ayudó a nosotros, nuestra familia, estabilidad emocional, de trabajo, de salud. Yo tenía muchos años con dolor de hernia de disco en la columna, y sin pensar y sin, de repente pasó que el dolor de muchos años desapareció, sin pastillas, sin inyecciones, sin nada. Y cabe recalcar que yo no vine a eso, vine primeramente por mi sobrina, y después a mi familia. Nos ha dado una estabilidad emocional, tranquilidad, bienestar, y de todo. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios, con Idania, con Simonita. Yo comencé a ir con Simonita en septiembre, fue porque me dijo que mi mamá se sentía mal, y pues ni yo lo sabía, así como que me quedé en shock, dije ay. Y pues me empezó a decir cosas de mi familia, y pues me dio así como que intriga. El día siguiente aquí estuve, y me dijo que yo quería embarazarme, y a mí, a mi pareja, y que pues no podíamos. Y me iba a hacer una operación, pero se trababa la operación por una cosa o por otra, hasta que me hizo la operación hace 3 meses. Y pues ahorita, hace 2 semanas, me di cuenta de que estoy embarazada. O sea que prácticamente pues se lo debo a ella. No hemos dejado de venir, nosotros acabamos las 7 curaciones siempre, y nosotros seguimos viniendo, o sea, nunca faltamos. Y pues la verdad, todos nos hemos sentido muy bien, o sea, nos da paz venir a verla a ella. Mi nombre es Luis Antonio Cortina Martínez. El motivo de este video es darle gracias a Idania, una persona que en realidad me ayuda bastante. Pues con ella tengo 3 años, 4 años de que me está ayudando. Desde que mi mamá murió de cáncer, y pues desgraciadamente ya no pudimos hacer nada. Pues lo que le ayudó a mi mamá, pues mi mamá, pues tú llegabas a mi casa a verla, y pues ella no tenía dolores. Y la gente que ha tenido algún familiar o algo con cáncer, saben que es una enfermedad bien cabrona. Unos dolores muy feos que hizo Dani, y Dani aquí hizo, pues le quitó los dolores a mi mamá. Yo llegaba a casa de mi mamá y a verla, y pues yo podía ver a mi mamá si cuenta normal. Desgraciadamente el cáncer la acabó, y pues fallece mi mamá. Hace como 2 años yo caí en cama, y pues yo le decía a mi esposa, dale Dania, yo me voy a morir. Y ella tenía un pie y 3 dedos en el pozo. Y pues le hablo a Dania, y Dania me dice, vente a mi casa. Voy a su casa, y pues yo en realidad no podía ni hablar. Una conversación de 5 segundos no la aguantaba, me faltaba el aire. Ir al baño era una cosa que no lo aguantaba. Apenas me enderezaba en la cama, y el aire me mareaba, y ese mareo me causaba quererme vomitar. Ese vomitar me causaba
quererme desmayar, un desorden. Pues ya mi esposa me lleva con Idania a su casa, y Idania es la primera vez que me cura, y es algo caminando de su casa. Yo ya puedo respirar, puedo mantener una conversación. Y pues como les digo, yo con Daniel tengo 3-4 años aproximados de que nomás sé que ella anda aquí en Monterrey y yo vengo de visita. Ahorita gracias a Dios, a Idania y a Simonita, que pues andamos con trabajo, con salud. Ha habido veces que pues, ni frijoles ni tortillas había en mi casa. Y yo le pedí a Simonita, ayúdame. Y pues era algo muy, muy feo porque van a comer mis hijos. Uno aguanta, le toman vaso de agua y aguanta. Pero mis hijos es donde más nos duele. Pero, pues, yo nomás sé que ella anda aquí en Monterrey porque ella vive en Tampico. Yo me dejo venir cada fin de semana, me dejo venir a toda la gente nueva que viene aquí a verla. Yo siempre les digo, aprovechenla, porque ella aquí no vive, ella más viene a visitarnos, nos apoya y nos ayuda en lo que puede. Y pues, la verdad, yo más vengo a que me siga protegiendo y me siga cuidando a mí, a mi familia. Y pues ahorita tengo una niña de 5 meses, de cual también me ayudó ella, Simonita. Dani me dijo, tú podrás salir bien. Y todo salió bien. Y ahorita, pues mi hija tiene 5 meses, está bien de salud. Mi esposa tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo. Gracias a Dios, hay que comer en mi casa. Y pues ahí estamos echándole ganas. Y pues la verdad, pues cada vez que puedo yo le digo, gracias Daniel, gracias. Y así bonita igual, le digo, gracias. Nunca me voy a cansar de decirle gracias. Y pues ese es mi testimonio del que he vivido con ella y que no te tengo viviendo con ella. Pero la verdad, que se los recomiendo, vengan. Es una persona, una mujer noble, que le gusta ayudar a mucha gente. Y pues, eso es lo que les puedo decir yo. Y pues, dejo. Buen día. Y aquí andamos. Yo también quiero dar mi testimonio, porque yo vine aquí por la necesidad de mis hijos, de mis 4 hijos. Y de verdad que me quedé impactada la primera vez que yo me presenté aquí, sin que ella me conociera, sin nada. Todo lo que me dijo era verdad. Y así seguimos viniendo, ya vamos a cumplir 9 meses viniendo. Igual estamos muy agradecidos porque muchas cosas que nos ha dicho, o sea, son verdad, toda la mayoría de las cosas que nos ha dicho, y de verdad que estamos muy agradecidos, toda la familia con ella.
Audio Jungle.